24 horas deportes. Héctor Quintana en la categoría Elite fue el ganador de la Open de ciclismo que este fin de semana se corrió en Curicó. En la edición 33, Francisco Kotsakis terminó segundo y Francisco Dinamarca tercero. El local Cristian Arriagada finalizó en la quinta posición. Las primeras ubicaciones para una competencia que reunió a alrededor de 300 corredores. En el fútbol de la tercera división A, Constitución Unido derrotó por 6-3 al colista de la competencia, Unión Compañías. Pese al triunfo, los mauchos se mantuvieron en la sexta posición y en el cierre del torneo regular visitarán a Deportes Valdivia, equipo que marcha 2 puestos más abajo. Con énfasis en la salud física, mental y en la sustentabilidad, se desarrolló un carnaval saludable en Curicó. La iniciativa efectuada por la Dirección General Estudiantil de la UCM promovió los hábitos de la vida saludable a través de stands informativos y actividades recreativas. Una jornada similar se realizará este miércoles en el Campus San Miguel. Cerca de 600 mujeres se reunieron en el Estadio Fiscal de Talca en una zumbatón que se efectuó con motivo del cáncer de mamas. La actividad se realizó a raíz del Día Internacional contra la Enfermedad, tomando en cuenta que, según cifras del Ministerio de Salud, por ese padecimiento mueren 6 mujeres al día en el país. 24 horas deportes.